era el arcano que no querías ver. Sí. Este es el arcano que sabía que iba a salir. El programa Litempo fue operado por Winston Scott, jefe de la estación en México de la CIA. Incluía figuras como los presidentes Adolfo López Mateos, identificado como Litensor, Gustavo Díaz Ordaz, conocido como Litempo II, y Luis Echeverría, llamado Litempo VIII. De acuerdo con la investigación en los archivos nacionales estadounidenses del periodista Jefferson Morley, plasmada en su libro Nuestro Hombre en México, Winston Scott y la Historia de la CIA, publicado en el 2010, se cree que Litempo logró reclutar al menos a 12 agentes, entre ellos Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez, a quienes Scott conoció gracias al expresidente Adolfo López Mateos. En una conferencia impartida en la UNAM, el académico y analista Sergio Aguayo dijo que la agencia alimentó la idea, nunca comprobada, de que grupos comunistas estaban detrás de la organización de las marchas y los mítines de aquellos años, además de asegurar que los jóvenes habían iniciado los disparos durante la masacre de Tlatelolco. Winston Scott pudo haber estado al tanto y tal vez pudo haber opinado. Tal vez cuando salga la evidencia se demuestre que no fue así, pero en todo caso sí fue responsable de alimentar la visión paranoica de Gustavo Díaz Ordaz, que estaba convencido que querían hacerlo dimitir para que Berto Castillo fuera presidente. Fue una fantasía, una locura. Porque el Estado mexicano, controlado por los gobiernos sucesivos del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, a la postre el PRI, convertido en un partido hegemónico desde 1929, hizo uso del terrorismo de Estado como una de las formas de represión a los grupos disidentes y opositores. Entre las principales estrategias de este terrorismo se encontraron las masacres, los asesinatos, las torturas, desapariciones forzadas, encarcelamiento sin debido proceso, persecución, espionaje. A finales de los 60 surgió uno de los primeros grupos paramilitares en México, los Halcones. Llamado así porque la intención era formar un comando de aves rapaces de gran fuerza para vencer a su presa. Dirigido por el entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, Coronel Manuel Díaz Escobar. Entrenado y financiado por el gobierno. Sus integrantes eran jóvenes pandilleros con entrenamiento y jefatura militar, dedicados al control, infiltración y destrucción del movimiento estudiantil, así como de cualquier foco de guerrilla que pudiera salir de las filas de este, como lo cuenta el informe histórico presentado en la Sociedad Mexicana por la Fiscalía Especial FEMOSP. Con la única preocupación de que los sujetos reclutados cumplieran los requisitos ya mencionados. No les importaba su calidad moral, su grado de escolaridad, nada. Su formación ideológica estaba encaminada a que sus actos y modo de operar vandálico, delictivo y criminal les pareciera normal. Obedecieran sin cuestionar las órdenes. Estuvieron al mando del entonces jefe del DDF, general Alfonso Corona del Rosal, y del coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector general de Servicios Generales del DDF. El arcano, la muerte, empieza a llamarse con los nombres de los que comandaron las masacres. Alfonso Corona del Rosal, Manuel Díaz Escobar, Gustavo Díaz Ordaz. 2 de octubre. No se olvida. El 10 de junio de 1971, día del Jueves Corpus, el grupo paramilitar Los Halcones reprimió violentamente una manifestación estudiantil que dejó un saldo preliminar de 120 jóvenes masacrados entre 14 y 22 años de edad y decenas de heridos, entre los que hubo periodistas. Alrededor de 10.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León. Se reunieron en los alrededores de la estación del Metro Normal para marchar hacia el Zócalo capitalino. Llevaban pancartas y panfletos y gritaban consignas como: "Venceremos. Libertad a los presos políticos. 2 de octubre. No se olvida. La revolución es la única salida. El Che vive". Pedían la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que este representara un 12% del PIB.
así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozarán de libertades democráticas reales y controlarán el régimen social. Educación de calidad para todos, respeto a la diversidad cultural mexicana, apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno. Cuando avanzaban por las calles, aparecieron decenas de jóvenes con palos y varas de bambú. Golpearon a los estudiantes y ellos respondieron con piedras y palos. Los agresores respondieron con rifles y pistolas, e incluso arremetieron en los hospitales para rematar a los que habían quedado heridos. La masacre del Corpus Christi, o el Halconazo, fue declarada por la Fiscalía décadas después como genocidio, y se intentó que el presidente de ese momento, Luis Echeverría, fuese procesado. Nadie fue condenado por estos hechos. El político Alfonso Martínez Domínguez, miembro del PRI, partido que gobernó durante 71 años en México, fue acusado por la Fiscalía de participar en la represión política posterior al movimiento de 1968 en México y la matanza del jueves de Corpus. Martínez era regente del Distrito Federal cuando ocurrió la matanza del jueves Corpus. El presidente Echeverría pidió la renuncia de Martínez Domínguez y del jefe de policía Rogelio Flores Curiel para supuestamente hacer una investigación por lo que se denominó crimen de Estado. Pero todo quedó en la impunidad. Martínez Domínguez renunció el 15 de junio de ese año y luego, para más impunidad, de 1979 a 1985, fungió como gobernador del estado de Nuevo León, donde lo llamaron Halconazo por el grupo paramilitar Los Halcones. La muerte, el diablo y las espadas juntas. En la década del 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio. La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, por lo que habían ser juzgados. Pero la magistrada del caso, Erlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de genocidio, sino de homicidio simple, que se había prescrito. En dicha investigación también fue vinculado el jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel, pero también quedó en la impunidad. Tras la matanza, Flores Curiel regresó a su escaño del Senado y en 1976 fue gobernador de Nayarit. 8 años después de la matanza, Martínez Domínguez se confesó en la revista Proceso y señaló al entonces presidente Luis Echeverría como responsable. Martínez Domínguez ocupó altos cargos: Miguel de la Madrid Hurtado con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo. Solo hasta 2001 fue acusado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado por genocidio y homicidio por los hechos de 1971. Desde la cama de un hospital, a sus 80 años, Domínguez fue interrogado y acusó directamente a Luis Echeverría como responsable de la matanza. Está plenamente documentado, como parece citado en el periódico La Jornada, lunes 15 de octubre del 2018, que los Halcones y Batallón Olimpia fueron creados por el general Manuel Díaz Escobar, el Zorro Plateado, cuyos servicios fueron premiados con la impunidad y el ascenso militar. Díaz Escobar había sido de los primeros oficiales mexicanos que recibieron el entrenamiento en Estados Unidos, pues realizó estudios en Bowling Field, Washington, en 1943. La muerte, el diablo y el imperio caminando de la mano. La matanza del jueves Corpus se considera uno de los episodios más violentos de la Guerra Sucia. Del gobierno mexicano contra movimientos de oposición política y armada entre fines de los años 60 y principios de los 80 del siglo pasado. Luego de la matanza, en 1973, Díaz Escobar fue enviado por el entonces presidente Luis Echeverría a Chile como agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile. Tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, colaboró con la dictadura de Augusto Pinochet. En 1979, Díaz Escobar fue condecorado por el presidente José López Portillo como general de la División Diplomado de Estado Mayor por su trayectoria. La represión del 10 de junio no constituye un episodio aislado en la historia de este tipo de hechos en México. Por el contrario, recoge una larga tradición de intolerancia por parte del régimen autoritario que gobernó al país a través de un partido único durante varias décadas. Según lo dice Lorenzo Meyer,
En su libro, Nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México. Y en esta baraja, ¿a quién le casa mejor el nombre en el arcano de la muerte? Luis Echeverría. Luis Echeverría estuvo al servicio del presidente Gustavo Díaz Ordaz como secretario de la Gobernación. Ambos se les acusa de haber perseguido a movimientos de izquierda y de ser responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968. Durante su mandato, llegó a prohibir el rock en México. En el libro La matanza del Jueves Corpus, de Alberto del Castillo, Troncoso, sostiene que tanto el secretario de Gobernación Echeverría como el presidente Díaz Ordaz se desempeñaron como informantes de la CIA, bajo las siglas del ITEMPO. La consulta de archivos desclasificados de los servicios de inteligencia estadounidense aporta información muy relevante sobre los vínculos de los halcones con el gobierno de los Estados Unidos. A través de un programa de entrenamiento militar y policíaco para los oficiales realizado en aquel país en la primera mitad de 1971. Como lo afirma Kate Doyle en The Corpus Christi Massacre, Mexico's Attack on Students Movement, June 10, 1971. The National Security Archive, 10 de junio del 2003. Según Alberto del Castillo Troncoso en su libro La Matanza del Jueves Corpus. Como lo dice el informe de la FEMOS, en donde indica que la Secretaría de la Defensa Nacional envió a más de 1,000 militares a estudiar 1,193 cursos en la Escuela de las Américas entre los años 1953 y 1996, 340 de los cuales han recibido cursos sobre tácticas de contrainsurgencia y adoctrinamiento en materia de seguridad nacional entre 1953 y 1980. Según lo consta en los datos de SOA Watch, cuyos graduados se caracterizaron por participar y entrenar a grupos paramilitares, como los halcones. Décadas después, estos grupos paramilitares conformarían los carteles de la droga mexicanos. Esto explicaría claramente el porqué de su brutalidad y sus sanguinarios métodos. Su origen, su formación militar con influencia de la Escuela de las Américas, la ideología que les inculcaron. Como secretario mexicano de Gobernación de 1963 a 1969, Luis Echeverría Álvarez mantuvo una comunicación privilegiada con la CIA durante los gobiernos de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970 y recibió un salario mensual por parte de la CIA. En el 2002 se convirtió en el primer presidente mexicano citado a declarar ante la justicia por este y otros casos. De acuerdo con el informe histórico de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado durante el mandato de Luis Echeverría, la prensa independiente fue acallada. Desestabilizó y destruyó al periódico Excelsior. Se negó a investigar el origen del apoyo oficial al terrorismo de derecha e incrementó el acoso sobre dirigentes populares, estudiantiles, campesinos, sacerdotes y sindicales. Estableció una política de genocidio en contra de los grupos nacionales disidentes. Es el responsable directo de la masacre del 10 de junio de 1971. Echeverría fue acusado por la matanza de 1968 y 1971. Estuvo bajo arresto domiciliario durante 2 años y 4 meses, pero fue absuelto en el 2009 y murió a los 100 años en el 2022. El arcano 13, la muerte, tiene quien pueda darle su nombre. El imperio y el diablo contribuyeron para que la justicia no actuara. ¿Y a este qué podemos oponerle? La suma sacerdotisa, la imagen de la madre de una persona prudente, la acumulación de experiencia y de sabiduría. Copas para saciar la sed de saber.